Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta, para los que no me conozcáis, y hoy vamos a trabajar una serie, un kriya de Kundalini Yoga para el hígado. Se llama en concreto esta serie Deja vivir tu hígado. El hígado es el órgano más grande que tenemos, pesa en torno a unos 2 kilos y realiza aproximadamente unas 500 funciones. Entre ellas es capaz de producir bilis, que nos ayuda con el metabolismo y la digestión de alimentos. Está implicado en el metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos, sintetiza colesterol, por ejemplo, sintetiza muchas proteínas. Nos ayuda a eliminar un montón de sustancias dañinas para nuestro organismo, como el alcohol en exceso, muchas toxinas. Es un filtro muy importante y por lo tanto tenemos que intentar ayudarle a que esté lo más limpio posible, lo más sano posible. Lo puedes hacer también a través de la alimentación, por supuesto. Hay alimentos específicos que nos ayudan a mantener el hígado más limpio. Por ejemplo, las uvas, las manzanas, las espinacas, la remolacha, las alcachofas. Te voy a dejar también en la descripción del vídeo un enlace a el Yogi Tea, cómo hacer Yogi Tea, que tiene 5 ingredientes, 5 especias fundamentales que también contribuyen con la limpieza del hígado, entre otras cosas. Y bueno, esta serie la vamos a hacer a mitad de tiempos. No vamos a hacer tiempos completos, y tú, si quieres hacerla de manera completa, simplemente con doblar los tiempos sería suficiente. Y por supuesto, sobre estos tiempos puedes también reducir y adaptarlo a tus necesidades. Entonces, esta serie, como decía, que se llama Deja vivir tu hígado, es sobre todo recomendable, la puedes hacer en cualquier momento, pero todos estos procesos de limpieza, de desintoxicación, etcétera, etcétera, del cuerpo, son muy recomendables hacerlos sobre todo en estaciones que son ni extremadamente cálidas ni extremadamente frías, coincidiendo, por ejemplo, aquí con la primavera y el otoño. Pues vamos a empezar. Vamos a cerrar los ojos. Puedes estar sentada, sentado en un cojín para alinear un poquito mejor tu postura. Observa tu respiración. Lleva ligeramente la barbilla hacia el pecho para alinear la zona cervical, elevando la zona de la coronilla hacia el cielo. Observa tu respiración, permitiendo que ésta te traiga el momento presente. Lleva tu atención al punto del entrecejo, elevando tu energía a esa zona. Y vamos a conectarnos con el Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo. Junta las palmas de las manos, frótalas enérgicamente para activarte. Apoya los pulgares en el hueco del esternón, inhala profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala para conectarte con la vibración, con la respiración.
Retén el aire en el interior y aplica la cerradura raíz, mulvan, contrayendo ano, genitales y ombligo. Eleva tu energía. Exhala, relaja y obsérvate unos segundos. Muy bien, pues vamos a empezar con la serie El Kriya Deja Vivir Tu Hígado. Vamos a comenzar, son 7 posturas, 7 asanas, 7 ejercicios, más la relajación. 3 de ellos son como el primero que vamos a hacer, lo vamos a repetir 3 veces alternando con otros ejercicios y te voy a explicar también que en cada uno de los ejercicios vamos a utilizar una técnica de respiración o pranayama específico. Antes de comenzar con el primer ejercicio te voy a explicar la respiración que vamos a utilizar, por si no la conoces, es respiración de fuego y con eso lo que vamos a hacer es como una especie de bombeo a nivel abdominal para activar nuestra circulación, nuestro aparato respiratorio, entre otras cosas, y activar esa energía. Entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos que apagamos la vela, una vela, una llama de una vela, con el aire que exhalamos por la nariz. Y a la vez, como si fuese un fuelle, metemos el punto del ombligo hacia adentro. Sería algo así. Hago con los dedos el movimiento de abdomen y aire que sale por la nariz para que lo veas más fácilmente. Cuando exhalamos el aire por la nariz, metemos el punto del ombligo hacia adentro y al relajar, relajamos el abdomen. Tienes que exhalar la misma cantidad de aire que inhalas, pero te recomiendo que pongas el foco en la exhalación porque a veces lo ponemos en la inhalación y podemos hiperventilar. Entonces, dependiendo de la práctica que lleves, puedes hacer una respiración de fuego más rápida o más lenta, adáptalo a tus necesidades y puedes incluso hacer parones, pausas, descansar cuando lo necesites. Y lo que vamos a hacer va a ser, ya conociendo qué técnica de respiración vamos a hacer, como el hígado está localizado en nuestra parte derecha, en el costado derecho, vamos a tumbarnos sobre nuestro lado izquierdo, apoyamos la cabeza y vamos a quedarnos completamente lateral y lo que vamos a hacer es, también lo vamos a adaptar en función de las necesidades, de la elasticidad. La idea es o bien cogernos del dedo gordo o de todos los dedos o incluso si no llegas puedes cogerte del pantalón y subir la pierna lo que te permita tu elasticidad. Puedes dejarla flexionada si lo necesitas, incluso puedes cogerte aquí un poquito y en el caso un poquito más extremo, aunque no sería exactamente lo mismo, simplemente dejar la pierna flexionada. Lo que estamos haciendo es crear una curvatura para estimular el hígado físicamente y con la respiración. Vamos a hacer este ejercicio durante 2 minutos. A tiempos completos serían 4 minutos y lo vamos a acompañar con la respiración o pranayama que te acabo de explicar, respiración de fuego. Así que prepárate, levanta la pierna, cierra los ojos, lleva tu atención al punto del entrecejo y a tu ritmo comienza a hacer respiración de fuego. Si ya estás acostumbrada o acostumbrado a hacer respiración de fuego, puedes hacerla más rápido. Thank you.
inhala profundamente. Retén el aire en el interior. Aplica Mulvan, contrayendo anos, genitales y ombligo, elevando tu energía. Y suavemente exhala, relaja. Puedes tumbarte boca arriba para descansar unos instantes. Permite que tus piernas se relajen, sobre todo la derecha. Tómate unos instantes para conectarte con tu respiración. Y vamos a pasar al siguiente asana. A continuación, vamos a ir con una postura que es con una asana que es bastante exigente, es la rueda. Te recomiendo que hagas la adaptación, yo la voy a hacer también, la adaptación intermedia, que es el puente, o si quieres, el medio puente. Te explico la rueda por si tuvieses un nivel más avanzado y quisieses hacerla. El pranayama o la respiración, la técnica de respiración que acompaña en este caso va a ser, vamos a inhalar por la nariz, exhalamos por la nariz, larga y profundamente. A continuación, inhalamos por la boca y exhalamos por la boca, también lenta, larga y profundamente. Y volvemos a la nariz. Vamos a ir alternando nariz y boca, haciendo con la nariz un ciclo completo de inhalación y exhalación, con la boca un ciclo completo de inhalación y exhalación. Los tiempos completos en este caso también serían 4 minutos. Vamos a hacerlo como estamos haciendo, mitad de tiempos, 2 minutos. Te explico entonces la postura de rueda, solo si estás acostumbrada, acostumbrado, si no, no la hagas y haz la adaptación que haremos a continuación. En la rueda necesitas tener la zona lumbar, la zona abdominal, las piernas y los brazos bastante fuertes y flexible la columna para no hacerte daño. Por eso insisto que simplemente hazla si tuvieses costumbre. En la rueda lo que vamos a hacer es elevar la cadera todo lo que podamos. Nos apoyamos sobre las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y aquí inhalaríamos por la nariz, exhalaríamos por la nariz, inhalaríamos por la boca, exhalaríamos por la boca, y así continuaríamos durante 2 minutos. La adaptación que vamos a hacer sería el puente, vamos a mantener aquí el tronco lo más paralelo al suelo que podamos, mantén la barbilla para no dañar la zona cervical, la puedes mantener hacia el pecho, y aquí vamos a aplicar el mismo patrón respiratorio. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la nariz, inhalamos por la boca, exhalamos por la boca. 2 minutos. Si esta postura de puente fuese exigente porque tuvieses molestias en las muñecas o alguna lesión que te impida hacerlo, puedes adaptarlo a medio puente, dejando los talones lo más cerquita de los glúteos posible y elevando aquí, manteniendo siempre la barbilla hacia el pecho para estirar la zona cervical. Y aquí inhalamos, exhalamos como hemos hecho, alternando nariz y boca. Yo voy a practicar la de medio puente, la intermedia, durante 2 minutos. Adapta el asana a la postura que mejor te convenga en estos momentos. Lleva el punto de atención al entrecejo, intenta mantener la cadera elevada y comienza inhalando por la nariz. Si no tuvieses molestia en la zona cervical, puedes dejar caer la cabeza hacia atrás con cuidado.
Si estuvieses haciendo la rueda, puedes hacer descansos intermedios en el caso de que lo necesitases. Relaja, túmbate de boca arriba, suelta la tensión, respira profundamente, permite que todos los músculos implicados se relajen un poquito y conéctate con tu respiración. Muy bien, vamos a por el siguiente asana, que vuelve a ser el mismo que hemos practicado al principio. Igual nos recostamos sobre nuestro lado izquierdo y en este caso, en lugar de hacer respiración de fuego por la nariz como hemos hecho antes, vamos a hacer la misma pero por la boca. Igual, cada vez que exhales, mete el punto del ombligo hacia adentro y haz los mismos tiempos de inhalación y exhalación. Vamos a por ello. Eleva, adáptalo. Puedes doblar la pierna, mira el punto del entrecejo y comienza con respiración de fuego. Por la boca. A tu ritmo. Recuerda, más lento, si no estás acostumbrada o acostumbrado, está bien. Adáptalo. Inhala, retén, puedes traer un poquito la pierna hacia ti, aplica mulvan, contrayendo vanos genitales y ombligo. Exhala, relaja, suelta un poquito, relaja la pierna, brazo, conéctate con tu respiración. Mm.
Muy bien. Y vamos a por el siguiente asana. Este último asana que hemos hecho tiene una duración a tiempos completos de 2 minutos. Si antes eran 4, en este segundo eran 2, pero como estamos haciendo mitad de tiempos, lo hemos hecho durante 1 minuto. En el siguiente asana que te decía, vamos a ponernos de pie, vamos a separar las piernas, más o menos 40, 60 centímetros, y vamos a llevar las manos entre las piernas para desplazar los brazos hacia atrás lo máximo posible. La duración a tiempos completos son 3 minutos, nosotros la vamos a hacer 1 minuto y medio. Y el pranayama o la técnica de respiración que acompaña este ejercicio, lo que vamos a hacer es respiración de fuego otra vez, es una respiración que nos ayuda muchísimo a activar, y lo vamos a hacer haciendo un canutillo con la lengua. Hay gente que puede hacerlo, hay gente que no, es un gen que lo determina, entonces si tienes ese gen, haz el canutillo con la lengua, y vas a hacer respiración de fuego a través de la boca con ese canutillo. Si no pudieses poner la lengua así, simplemente saca la lengua un poquito, haz una O con los labios. A mí no me sale porque como me sale el otro. Y con la lengua así un poquito fuera y con una O, igual, respiración de fuego. O. ¿Vale? Muy bien. Pues, como te decía, separamos las piernas, nos doblamos desde la cintura y en función de tu flexibilidad, no fuerces, intenta llevar las manos todo lo atrás que puedas, haciendo esa respiración de fuego que te he indicado con la boca. Vamos a estar 1 minuto y medio y comienza a tu ritmo. Inhala, exhala, relaja. Puedes sentarte en postura de roca o en postura fácil y permitir que la sangre vuelva a circular acorde con la gravedad habitual. Conéctate con tu respiración. Es normal si se seca la lengua en este tipo de respiración, que nos ayuda muchísimo a eliminar toxinas. Y vamos por última vez, otra vez, al ejercicio de levantar la pierna derecha. En este último caso, el ejercicio completo serían 30 segundos, nosotros vamos a hacer 15, que estamos con mitad de tiempo, y la respiración que va a acompañar es respiración cañón. Es parecida a la de fuego, pero mucho más explosiva, como un cañón, y por la boca. Entonces sería algo así. Respiración cañón. Vamos a colocarnos 15 segunditos, apoya la cabeza. Hacemos esta elevación para generar más curvatura. Cógete de tu dedo gordo, de los dedos del pantalón, pierna estirada o flexionada, adáptalo, ya sabes. Y vamos ahí con respiración cañón, 15 segundos.
inhala, retén, aplica Mulvan contrayendo ano, genitales y ombligo. Exhala, relaja un poquito. Puedes tumbarte unos segundos para soltar la tensión. Eso es. Y vamos a ir al penúltimo asana. A tiempos completos serían 52 repeticiones. Nosotros vamos a hacer 26 o adáptalo al número de repeticiones que puedas, sin forzar. Y simplemente va a consistir en ponernos de pie y sentarnos 26 veces seguidas sin ayuda de las manos. Por supuesto, como todo, si lo necesitas, ayúdate de las manos. Más vale ayudarse y adaptar el ejercicio que lesionarnos. Entonces, vamos a ello, lo cuento contigo, tú puedes, y comenzamos. Puedes ir alternando la pierna. Por cierto, levantarte y sentarte sería una repetición, ya llevamos dos. Tres, puedes ir alternando las piernas. Cuatro. Cinco. También lo puedes hacer a tu ritmo, a tu velocidad, y insisto, disminuir el número de veces. Seis. Verás que el corazón se va a poner a 100. Por eso no fuerces. Pero si puedes, activa bien. No me equivoco, llevamos 14. Ya no queda nada. Sonríe. Así engañas al cuerpo y se cree que está tan a gusto. Ya queda poquito. Puedes descansar cuando lo necesites. Última. Muy bien. Obsérvate. Siente tu corazón latiendo. Tiempo que necesites para recuperarte. Muy bien. Y vamos a pasar al último asana. Para eso nos vamos a poner de pie. Vamos a poner las manos en la cintura. Y vamos a separar las piernas un poquito más que la anchura de las caderas. Y vamos a hacer círculos con nuestro tronco, amplios, todo lo amplio que podamos, para masajear, aparte de nuestro aparato digestivo, nuestro hígado que forma parte del aparato digestivo. Completo serían 2 minutos, vamos a hacer un poquito hacia un lado y otro poquito hacia el otro, unos 30 segundos aproximadamente. Y comienza a tu ritmo. Se dice que si haces este ejercicio durante 11 minutos por la mañana y 11 minutos al atardecer, mantendrás tu hígado súper sano, limpio, siempre y cuando lo demás también lo hagas bien, en cuanto a hábitos alimenticios. Descanso, el sueño es primordial, que sigas tu
ciclo biológico circadiano acorde con las horas de luz. Cambia hacia el otro lado. Si estás haciendo tiempos completos, 2 minutos, haz 1 minuto para cada lado. Las horas de sueño, como decía, todos los órganos tienen una hora de activación, de limpieza, de descanso. La hora del hígado, acorde a la hora solar, son las 11 de la noche, por eso tenemos que intentar cenar. Lo ideal, cuando se ponga el sol, un poquito antes, cuando empiece a bajar el sol, para que el hígado tenga su hora de descanso, de limpieza y de activación, sin exceso de trabajo. Inhala. Exhala. Obsérvate unos instantes. Y prepárate para relajarte por completo.
poco a poco ve activando los dedos de los pies, de las manos, haciendo círculos. Eleva los brazos por encima de la cabeza, estírate bien. Bosteza grande, grande. Lleva las rodillas al pecho, balanceate suavemente. Recuéstate sobre el lado de tu hígado, tu lado derecho, descansando en postura fetal unos instantes, regalándote este momento. Muy bien, y con ayuda de las manos, prepárate para sentarte y despedir la clase con el eterno sol. Junta las palmas de las manos en el centro del pecho, frótalas enérgicamente. Lleva los pulgares al hueco del esternón, inhala profundamente. Exhala. Inhala, conectándote con el amor que hay en ti y prepárate para unirte al eterno sol. Que el eterno sol te ilumine y el amor te que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino y la luz pura interior, guíe tu camino, guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, 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 Sri Wahe Guru, Sri Wahe Guru, Sri Wahe Guru. Namaste.